Sí, a mi coronel. La compañía está dispuesta para ser revistada. Muy bien, procedemos a la revista. La Virgen del Pilar fue declarada patrona del cuerpo por Real Orden Circular de 8 de febrero de 1913. Años antes, en 1865, fue declarada patrona del Colegio de Guardias Jóvenes. Y como sucede habitualmente, aquello que se siembra en el colegio da fruto después. De este modo, los polillas que salían cada año de Valdemoro y eran destinados por toda la geografía española difundieron la devoción de la pilorica entre el resto de componentes de la Guardia Civil. Hace 105 años, el domingo 12 de octubre de 1913, se celebró en Cádiz, en la iglesia de San Francisco, la primera misa en honor de nuestra patrona con un posterior desfile hasta la calle de Antonio López, donde por entonces se encontraba la comandancia. Esta celebración, como todos saben, siempre ha tenido algo especial para los guardias civiles y nuestras familias, conmemorándose cada año en todas aquellas localidades donde existe nuestra singular casa cuartel e incluso en destacamentos que se encuentran en el extranjero. Por ello, en estos momentos se estará celebrando en los 33 acuartelamientos de esta comandancia y en los casi 500 de toda Andalucía. Y es que la Guardia Civil se encuentra año tras año en los primeros puestos de las instituciones más valoradas por la ciudadanía. Y eso, en una institución de 174 años, no es nada fácil de conseguir. Lo sabemos quienes formamos parte de organizaciones más que centenarias. Porque sabemos que esa larga historia conlleva haber tenido que superar situaciones muy difíciles en muchas ocasiones, encrucijadas sin camino cierto. Pero también sabemos que ese tránsito por la historia da fuertes raíces, porque la historia impregna a las organizaciones que la superan de principios que no se pierden. Y así, el honor, como principal divisa, ha sido una guía en la actuación de este cuerpo que ha sabido ganarse el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía y ser un puntal en el mantenimiento de la legalidad desde su creación.